Buenas tardes, señor Martel. Buenas tardes. Agradecemos su tiempo. ¿Qué fue lo que lo inspiró a ser cantante? ¿Qué fue lo que lo motivó a ser cantante? Bueno, yo creo que se nace con la voz. Yo desde muy niño cantaba. Mi papá me hacía cantar desde 5 o 6 años con sus amigos. Y y él, con la vena que trae de escribir, pues nos permite abrirnos a los escenarios. De chico cantaba yo en la XCW, en la Hora Azul de los Niños. Y pues ya no iba yo como concursante, ya iba yo como invitado, porque la mayoría de las veces ganábamos el concurso. Entonces, te vas motivando a que tienes una voz que Dios te regaló, y que decía un amigo mío, no seas envidioso, comparte la voz que tienes. Mucha gente le gusta cómo canto, y fue parte de lo que me hizo dedicarme a cantar. Formé parte del trío Santo Domingo con mi señor padre, que en paz descanse, casi 22 años. Y a raíz de que le fallece, me reúno con mi hermano Raúl y hacemos el dueto Los Hermanos Martel. Y por eso es que nos dedicamos a la música, al canto. No tengo estudios de música, soy muy lírico, muy empírico, pero quise alguna vez tomar canto, clases de canto, pero el maestro me dijo que no tenía nada que enseñarme, que ya era muy natural el asunto. Por eso es que nos gusta que a la gente le guste lo que hacemos, por eso cantamos. ¿Cuáles consideran que han sido sus mayores logros como cantante? Bueno, he conocido a esta edad de mi vida, a esta etapa de mi vida, he conocido a muchos artistas. Bueno, tuve la fortuna de conocer a Lila Downs desde muy niños los dos. Cantábamos con mi papá, ensayábamos en casa de mi papá. Y bueno, ella se fue ya muy grande, es una gran exponente de la música. Y esa es una gran satisfacción. Se ha saludado a Omar Aportuondo. Hemos cantado con Martín Urieta, vamos a cantar con Fernando de la Mora próximamente en el Alcalá, en homenaje a nuestro padre, a nuestro Martel, y vamos a cantar en el Lunario con la Sonora Dinamita. Entonces esas son muy grandes satisfacciones. Ya cantamos no en el corazón de Bellas Artes, pero sí en el restaurante de Bellas Artes, que nos invitaron hace 3 años en una reunión internacional de mujeres, donde estuvieron muchas mujeres intelectuales, artistas, pintoras y todo el arte. Entonces, esas son unas grandes satisfacciones. ¿Cuál es su sentir sobre Oaxaca? Bueno, el día que platicaba yo con los jóvenes, les decía yo que hay que sentirse orgulloso de ser oaxaqueño. Mi papá decía que uno no escoge dónde nacer, pero sí puede uno escoger dónde morir. Mi papá fue, no sé si la palabra correcta es oaxaquense, porque no era nativo de aquí, pero se adoptó a Oaxaca, lo adopta, y él adopta a Oaxaca y él muere aquí. Entonces yo creo que el sentir es ese, que el cariño y el calor humano que la gente nos da. Es una tierra hermosa, llena de, todos lo sabemos, lo decimos, de tradiciones, de cultura, de gastronomía, de gente política internacional, como yo lo he dicho, don Benito Juárez, ¿no? Los Flores Magón, Porfirio Díaz y muchos otros políticos que le dieron patria a México. Y entonces hay que sentirse orgullosos, hay que sentirse orgullosos de los pintores, hay que sentirse orgullosos de los compositores. Tenemos aquí en Oaxaca, para nuestro gusto, el máximo exponente del bolerismo, que es don Álvaro Carrillo. Tata Nacho, que casi nadie sabe que es de por acá, de Tlacolula. El himno que tenemos de Dios Nunca Muere. La canción mixteca, que cuando estamos fuera y la cantamos, en realidad pega. Entonces, ese sentir es un gran cariño a Oaxaca.
cuando hemos viajado lejos, que hemos estado fuera en gira artística por más de 3 meses, y pasas un 15 de septiembre fuera de acá y el embajador en Japón te llama y quiere que cantes, la verdad pesa no estar en tu tierra. Entonces hay que amar a esta tierra, hay que quererla, cuidarla. Y como dijera don Armando Manzanero, no hay que joderla tanto, con todo respeto. Hay que quererla, ¿no? Esa vez le pregunté a don Armando, digo, por favor, ya no la jodan, ¿no? Entonces, hay que querer a Oaxaca, de verdad hay que quererla, hay que dar de nosotros. Sí, a veces es buena una crítica sana o una constructiva, nunca la destructiva, pero hay que enseñarle a los jóvenes que es un gran, gran terruño. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería su mensaje hacia los jóvenes oaxaqueños? Pues sigo diciéndoles que se sientan orgullosos, que se preparen, que tengan una visión de crecimiento positivo, que sean jóvenes positivos, que aporten a su tierra, a México y al mundo. Estos jóvenes de ahora no somos como los jóvenes que fuimos, donde nosotros jugábamos canicas o niños, canicas, trompos o a las escondidas. Ahora es otra tecnología que de alguna manera o les aparta o los mete. Pero si está bien aplicada, creo que va a dar frutos muy grandes con ellos. Entonces, que se dediquen a un objetivo, porque la constancia es la que te hace maestro. El don se gana con el tiempo, entonces que a eso se dedique. Si a una cosa se van a dedicar, que sea una sola cosa bien hecha y que enorgullezcan a Oaxaca, a su ciudad natal, y si no son de aquí, que la quieran y la respeten. Sí. Pues muchas gracias, le agradezco. Al contrario. Hasta luego.